Muy buenas tardes. La Selección Colombia de Gimnasia se alista para la última parte de esta temporada. Muy importante porque vienen Juegos Suramericanos y también, por supuesto, el Campeonato Mundial al que están clasificados como equipo. Nos acompaña Andrés Martínez, quien es uno de los líderes de este equipo colombiano de gimnasia. Andrés, buenas tardes. Y bueno, hablemos de esa preparación que viene, porque son dos eventos muy importantes de cara al ciclo olímpico. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias pues por la invitación. Primero que todo, me siento feliz por el equipo, por lo que logramos clasificar al Mundial. Igual nuestra meta no es simplemente clasificar al Mundial, aunque fue un primer gran paso, nuestra meta es figurar dentro del Campeonato Mundial. Creo que la preparación inició ya este año, cuando iniciamos con las Copas Mundos, con Juegos Bolivarianos, con el Panamericano. Creo que tenemos un buen ritmo, buen nivel. Ahorita lo que sigue es complementar eso, o sea, seguir con el trabajo que hemos hecho, pero complementar eso al máximo, trabajar más esquemas, aumentar más la carga para llegar con más nivel y sobre todo una mejor ejecución. Antes del Mundial, ¿ustedes se proyectaban algo, una meta de un puesto? Ahora, ¿qué se proyectan en este Mundial? Porque estás hablando de una buena figuración en el Mundial, no solo de ir a participar. Bueno, yo creo que lo más importante es estar entre los primeros 12, porque el próximo año, en el Campeonato Mundial del próximo año, solo los 12 equipos son los que van a Juegos Olímpicos. Creo que sería algo histórico para Colombia, no solo ahorita en este Mundial quedar entre los 12, sino clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y si esa es nuestra meta, creo que desde ya tenemos que empezar como a proyectarla y a visualizarnos de esta forma. Gracias, Andrés. Gracias, Santi. Descansando un poco el cuerpo para los suramericanos y para el Mundial. Continúen ustedes con más información en Telemedellín Sports. Aquí se ven todos los deportes.